Estamos a cero, estamos de acuerdo, entonces eso es lo que venimos haciendo. Ahora viene este dibujo del que quería yo, ya me estaba yo adelantando. Entonces, con calma, Francisco, vamos a analizar este dibujo que está aquí. Para todos, por favor, les voy a dar unos 3-4 minutos, hay que tratar de analizarlo, entenderlo, ¿ok? ¿Quién entendió el dibujo? O sea que el kernel es un núcleo de la transformación. ¿Qué era eso? De nuevo. El kernel es el núcleo de la transformación. La palabra núcleo es lo mismo que kernel. Nada más que kernel es más común. Algunos autores poquitos usan. Voy a preguntar. Señor Barón, Mr. Barón, por favor, dígame qué color tiene el kernel. Rosa. ¿Quién es el kernel ahí? Todo este círculo. ¿Ya? ¿Ese círculo puede tener un elemento? Sí. ¿Puede tener millones? Sí. ¿Puede tener dos? Sí. Como es el ejemplo anterior, tuvo dos. Bueno, de hecho tuvo miles, pero en la base, mejor me refiero a la base, tuvo una base de dos, ¿de acuerdo? En la anterior. Ok, aquí está el kernel. Rodolfo, el kernel tiene una imagen. ¿Esa imagen puede tener dos elementos? La imagen del kernel. Si hay muchos elementos, miren cuántos rosas hoy en cantidad. ¿Puede tener dos elementos la imagen del kernel? Levante la mano el que tenga la respuesta. La imagen del kernel de Santiago puede tener tres elementos, puede tener mil elementos, puede tener dos puntos, puede tener dos elementos. La imagen del kernel. El kernel es el morado, el que está allá. Su imagen son los de para acá. Solo puede tener el elemento cero. Solamente un elemento. ¿Cuál? Cero, cero. O bueno, el vector cero. No tiene. No he venido a repetir. ¿Qué le pasa a todos los que están en el kernel? Son colapsados. ¿En dónde? Así como el sol. ¿Sí? Por acá están, miren así. Imagínense el sol, es un kernel. ¿Qué pasa si pasa por ahí cerca un meteorito del sol? Se lo traga. ¿Así? ¿Sí? Imagínense que aquí es un hoyo negro. Se traga todos los elementos de allá. ¿Ya? Entonces, ¿la imagen del kernel puede tener dos elementos al mes? ¿No? ¿Cuántos tiene, Rodolfo? ¿Cuál es esa imagen? El vector cero. Todos se colapsan allá, ¿ok? Vamos. ¿Cuál es el dominio de esta transformación lineal? Me va a decir. ¿Cuál es el dominio de esa transformación lineal que usted ve de allí para acá? ¿Ve? Todo el círculo, ¿ve? Incluyendo el kernel, torcho, ¿no? El kernel vive allá arriba. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama W?
¿cómo se llama todo esto? Contradominio. Super. Participación. Todo esto se proyecta allá, se mapea allá. Pero resulta que las imágenes de todos estos dominios, de todos estos, ya sabemos que este se va a colapsar en este, ¿no? Pero todos los demás, por ejemplo, los de acá, todos forman el dominio. Sus imágenes, acá, ¿cómo se les llama? ¿Van a estar aquí? No, aquí ya no hay, 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 no hay. ¿En dónde está? En todo el círculo, ¿qué? Azul verde. ¿Ya? ¿Y cómo se les llama? Rango. Si agarro yo por aquí un elemento, su imagen, ¿en dónde debe de caer? En este círculo. Entonces, ¿aquí qué onda? Bueno, en este caso, no, esto no tiene, no tiene ni imagen. Para esta transformación es vacío esa parte. ¿Ok? Los únicos que van a formar son todos este círculo. Pero en este círculo debe de estar ¿quién? Este puntito fantástico. ¿Por qué fantástico? Porque es la imagen de quién. Del kernel. De todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el rango? Las imágenes de allá, del dominio. Todas están acaídas y van a caer aquí en este sitio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿El dibujo? Okay. Bien, seguimos con la definición. De hecho, no es definición, ya el rango ya saben. Ah, sí, el rango es un conjunto de vectores en W. O es un conjunto de vectores W. ¿En dónde? En W. La mayúscula es todo el espacio. ¿Okay? Que son imágenes de vectores en P. Es decir, rango de T son todos los elementos TB, tal que B pertenece a B. ¿Sí? Pueden ustedes definir de forma muy sencilla, esto es la definición de rango. ¿Sí? Si todo lo demás, si quieren, no. Pero léanlo para que entendamos esta igualdad, ¿ok? Acuérdense esto que quiere decir. Conjunto. Estos que son imágenes. ¿Esta qué imagen es? ¿Es la imagen de quién? De B. Pero B lo agarro de V. ¿Ok? De la... Ok, aquí viene un teorema. El rango es un subespacio. No lo voy a demostrar. También pueden por ahí checarlo en internet o en un libro. Eso viene, ¿sí? Es un teorema famoso. Bueno, vamos a ir a este problema de aquí. Dice, encuentra base para el rango de TL. Ah, caray. Ya se encontró la base del kernel, ¿no? Ahora voy a saber, a mostrar cómo se encuentra la base de quién. De verdad. Y agarré la misma matriz. La misma, ahí está. Y la transformación, en consecuencia, va de R5 a R4. Veanlo. La transformación va de R5 a R4. Es la misma matriz. ¿Qué era eso? Pero nuestra tarea es averiguar la base de quién, del rango, porque es bien importante la base, porque genera todo. Ponemos la matriz de forma escalonada, esa es la técnica. Y la base del rango, ¿quién va a ser? Oh, los vectores que tienen 0, 0, 0 y 1. Vean, este es el rango. Este, mejor dicho, no es que sí, este, forman la base del rango. Esta columna y esta columna. ¿Por qué? Porque son los 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Ya? ¿Es el rango? Es el rango, es la base del rango. Es esta columna, esta y esta. Ahí lo debo de poner abajo, ¿dónde está? Ven, este vector, chequenle. Este vector está en la primera columna. Chéquenle en la matriz que ya escribieron. ¿Ya? Este vector, nada más que se escriben de forma horizontal. Se pueden escribir de forma vertical, no hay problema.
Este vector está en la primera columna, lo pueden checar después si quieren. ¿Este está en dónde? En la segunda. ¿Y este en dónde está? En la tercera. No, en la cuarta. Está en la cuarta. ¿Ya? Oh, dime. ¿Y si fuera en uno, fuera en uno, ese vamos y lo descartamos, ¿verdad? Lo descartamos. Sí. Que se fuera un cero aquí, ¿no? No, no puede dar. A ver, no, es, no, sería equivalente. Sí, porque puedes multiplicar por... Ah, no, pero entonces lo demás se cambia. Exactamente. Y de hecho así se llama, matriz escalonada. ¿Ok? Bueno, fíjense bien aquí, escribo, dice, como los unos principales, así les llamo, aparecen en las columnas 1, 2 y 4 de la matriz reducida, los correspondientes vectores columna de A forman una base del espacio. Columna de A, es decir, una base de la transformación T. Y ya los pongo ahí, nada más que se me faltó cerrarla, ¿verdad? No la cerré, aquí mismo. ¿Ya? ¿Ya vieron? Aquí. No la cerré, la vamos a cerrar. Ya está cerrado. ¿Ok? Ahora viene una definición. Esta definición me gustaría que la leamos todos. Díganme, ¿voy un poco rápido? Sí, ¿verdad? Es que ya me di cuenta, es que preparando las clases así se va muy rápido. Sí. Bueno, es que ya casi, ya llevamos la mitad casi del curso. No sé. Hoy estaba yo revisando los demás. Creo que voy por un rápido. Es que el semestre, el verano pasado di este curso, pero no lo preparé así, sino que lo fuimos viendo tema por tema. Y pues lo vimos, ¿no? Incluso me faltó un poquito la última parte. Y ahora digo, ay, ya vamos a la mitad del curso. Okay. Miren, por eso no se me apresuren. Mañana vamos a ver lo mismo. Nada más que vamos a ir otro ejemplo. Lo mismo, pero con otro ejemplo. ¿Ok? ¿Nos tiene que caer en medio? Pues ¿cómo? Si no son cosas del otro mundo. ¿Sí? Ok. Todo está demasiado interrelacionado. Mañana lo mismo vamos. Pero voy a prepararles uno de cada, ¿ok? Entonces, everybody's happy. Is everybody happy, right? Bueno, déjenme. Nada, esto ya no lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver. Ya vamos muy adelantados. Ok. Que tengan bonito día. Mañana tenemos.